Muchas gracias de nuevo, una vez más, por acudir a la llamada de IAGUA. Estamos enormemente satisfechos de que los actos de presentación de IAGUA Magazine se hayan convertido en el evento de referencia. Nosotros en IAGUA disponemos de varios tipos de contenido principales, que son las noticias y las entradas de blog, que son el eje sobre el que gira toda la información que nosotros publicamos. Ranking IAGUA es uno de los múltiples medidores que tenemos del impacto de las entidades en el sector del agua. Digamos que es un listado único en el mundo que ordena todas las entidades del sector del agua, empresas, universidades, centros de investigación, blogueros, según su impacto. Pues últimamente donde se está haciendo más inversión, sobre todo, es en aquellos tratamientos para proteger la osmosis inversa y reducir, pues, lo que hablaba antes Fran, del reemplazo de las membranas. Ahora mismo España es claramente, a nivel de osmosis inversa, el país líder en el mundo. Y en vez de estar orgullosos de eso y promocionarlo, estamos entrando muchas veces en peleas que no tienen mucho sentido ya. Categóricamente sí, somos una potencia mundial desde el punto de vista de las empresas del sector. Por tanto, desde la administración quiere hacer esto y ir por todo el mundo diciendo, oiga, somos potencia mundial de salud. Las desaladoras, efecto medioambiental negativo, no tienen ninguno, ninguno. El tema es el coste, ¿no? Hay un tema medioambiental detrás, eso está superado y yo creo que está fuera del debate. Cada 5 años hay que renovar, entonces es por lo menos 25 millones de euros al año que se echan a la basura. ¿Qué podemos hacer? ¿No se puede reaprovechar mejor de estos elementos? Esta fue la idea del proyecto Remembrane, un proyecto live. Por tanto, todo el desarrollo que se haga sobre la desalación es fundamental, porque en algunos sitios es la única solución. Como pieza fundamental y angular de todo esto, pues apostar por la I+D como aspecto diferenciador y que te pueda hacer más competitivo. Se trata de privatizar nada, sino simplemente de permitir una mejor eficiencia en la gestión de la construcción y la explotación, conociendo y aportando los fondos y la experiencia del sector privado. Más solo quiero emplazaros para diciembre, presentaremos el número 9 de IAGUA y además daremos los premios IAGUA, que esperamos que sean tan bienvenidos como en 2014. Muchísimas gracias.